hay una representación de 20 centros educativos que tienen letrinas destartaladas, que no tienen verjas perimetrales, que tienen grietas, filtraciones. En muchos de ellos, en las escuelas, los estudiantes tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en los cacaos, en el monte. Y como tenemos tanto tiempo demandando que esta situación sea atendida, hemos venido con esta representación del magisterio en el día de hoy. Condenamos la actitud de la directora regional, que cada vez que el magisterio viene, aún sea en una representación, pues cerca esto de policías, buscando, dando un ejemplo de intolerancia, de irrespeto y de desprecio al magisterio que construye día a día la patria. Nosotros hemos decidido hoy que no hay comisión. O subimos todos o no subimos y nos mantendremos aquí, no importa cuántos días tengamos que durar esperando a María del Santo. Hoy ella tiene que dar la cara. Cada vez que venimos envía un representante. Hoy tiene que dar la cara. Y si no la da, entonces no descartamos traer todo el magisterio de San Francisco a ocupar esta regional. Hay más de 20 centros de todo ahí en la escalera. Todo lo que está aquí. Son comisiones de 20 escuelas, profesor. Sí, pero la recepción de la institución, de este edificio, ustedes saben que aquí compartimos edificio con el señor, que esto, nosotros estamos en el edificio gubernamental. Y en la oficina con gusto le recibimos, pero toda la cantidad de maestros que están aquí no hay espacio suficiente. Si ustedes desean, con gusto le recibimos la recepción a los que quepan ahí y los demás esperan aquí a los alrededores. Pero no hay que poner 50 gente. Pero recibamos a los que quepan en tu oficina. Okay. Es una. Sí, claro que sí. Recibamos entonces a todos los que quepan en tu oficina. Exacto. Perfecto. Pero no me van a contar, comandante. Nosotros vamos a entrar. Que aquí no hay ganado. Sí, claro. Sí. Aquí no hay ganado. Él no sabe cuánto cabe, eso es lo que estamos hablando. Sí, pero espere. No sabemos cuánto cabe. Pero espere. No sabemos cuánto cabe. En la oficina caben unas 20 personas. Ustedes lo saben porque han ido a la oficina. Mariel, nosotros hemos entrado ahí con más cantidad de profesores. Claro que sí. Pero está bien que acuérdense de 20 en la oficina y 15 en el lobby. Vamos a hacer el experimento. Señora, vamos entendiendo, vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Tú sabes que ahí hemos entrado hasta 300 y 400 maestros. No, mi amor, no, y tú sabes que nosotros oficina, no, a mano nosotros no vamos a comportar con el desorden porque no la conducta. Entonces, una parte sube a la oficina y otra parte espera aquí en la recepción. Porque no es, no hay, las oficinas son de ustedes, los maestros. Porque son oficinas públicas. Pero mire lo que hay. No, mi amor. En vez de usted recibir, lo acaba de recibir la policía. Correcto. Y pidiendo que el magisterio suba a tu oficina. No, no, eso no es verdad. La policía no está impidiendo eso. ¿Cómo que no? Estamos afuera todavía. No hemos subido por eso. Entonces, ¿y qué hace? Autorización suya. Eso lo dijo el comandante. Por favor, señor. Oiga, ¿por qué no habían subido? Porque en la mañana de hoy le dije al señor Apolinar Alejo, aquí está la Dirección Nacional de Pruebas Nacionales de Evaluación de la Calidad con un taller del eje, en donde como sede regional a mí me corresponde agotar el primer turno y están ser checker aquí. Y están aquí todavía ustedes porque decían que querían verme a mí personal y con gusto salí de mi exposición y he venido a recibirle como siempre, pero nunca nos hemos negado a recibirle. Son bienvenidos aquí siempre que se requiera nuestra participación. Entonces, no, Apolinar está aquí. Apolinar está aquí y siempre ha estado aquí. Apolinar también es un hombre con gusto le recibe. Sin ningún problema vamos, pero lo único... La policía no está aquí todos los días. Si lo único es que hay una parte... No somos tontos. Pero como usted expresa, que esa era la oficina de la Universidad. Dejémosla terminar, Robert. Le he dicho, no hay ningún problema. Pueden subir, hay una comitiva que a mí me interesa, que son los que caben más o menos en la oficina, que es como de 1.20, que entren delante los demás, entre el pasillo y la recepción. No, porque pasaporte es otra institución. Por favor, compañeros, miren. Pasaporte es otra institución y no podemos violentar. Entonces vamos. Vamos a entrar entonces. Entonces entramos, pero delante los que van a la oficina. Pero no hay problema. A la oficina entramos los que vayan a entrar. Vamos a entrar todos por esa puerta. Organizado. Es organizadito. Claudio María, ¿cómo que se organiza? La directora. Lo va a recibir. Todos. Todos. Al paso, al paso. Entre todos. Dirigentes nacionales. Nosotros tenemos 30 de calificar a la policía. Si yo te invito a
Sí, pero hasta la mayoría. Los dirigentes entramos de último. Vamos para adentro, profe.